Cuidado con las mamilas, bro, y con los carritos, y con su paracachute, oh, y con su abanico. Cuidado con las mamilas, el parachute, su abanico, las ratas, todo. Uy, se te acabó tu teatrito, bro. Se me acabó. ¡Hey, Cyber Souls, cinéfilos y gamers! ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Cup, Hat y Mugman. El día de hoy vamos ya casi al penúltimo capítulo de esta aventura. Recta final. Perrísima. Perrísima aventura. La verdad es que está denso el juego, es un juego plataformero, pero nos ha gustado mucho por cómo está hecho gráficamente y con el amor que se hizo. Vaya, queremos terminarlo ya, dejamos esto pendiente de hace 2 años. 298 Kangaroo Burgers después. Y vamos a darle con todo el power y con toda la energía. Venga. Venga. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí andamos estoy. Con todo. Vamos el otra vez con el gato. No, ya, debe, deja el gato debe, en paz. Bro, me la debe. Me la debe el gato. Habíamos peleado con el robot de la basura y esto es nuevo. Esto es nuevo. ¿Puedo preguntarle a ese robot? Sí, venga. So, Ludwig been filling your mugs with his less is more rivalry. O sea, hay un cuate que se llama Litwin, ah, que nos ha llenado de como sentimientos o pensamientos. Y menos es más. De que menos es más es el otro amigo que está allá abajo, es el que había dicho que todo es mejor, menos es más. El monito de abajo. Okay. Lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no rosa. Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota, y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice, explotó. Ah. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Ahora, sigue hablando acerca de aquel tonto y pronto nada sonará correctamente para ti. Mis traducciones fatales, vale, vas tú. No digan que no les advertí. No les advertí, conste, venga. O sea, no le crean al sí, no hay que creerle al individuo que está allá abajo. Vamos. Pero al teatro. Un teatrito. One night. Vale, pues vamos. Dramatic. Fanatic. Venga. Regular, dale. No tú, fanático, no tú le picaste. Dramático. Yo tengo varias fanáticas, pero... Venga. Ah, caray. Y esa chinita. Ah, caray, ya no checamos ni las balas. De... Voy a empezar a brincar como loco, como tú sabes que me gusta hacerlo. Uy, lanza sus porquerías. Ya me reventó, brother. Ya me reventó. Uy. No, ya olvídalo, no me hubieras olvidado. Mira, no, y olvidar. Eso. Dale con la shotgun. Vale. A estudiar movimientos, brother. Estudiar movimientos. Se desaparece allá arriba, pero no avisa en dónde va a caer. No avisa en dónde va a caer la mendiga. Ve, ahí la tiró y ahí va. Ok, va hacia su cosita esta. Dale. Eso, brother. Cuidado porque te está acorralando. No, ya me acorraló. A ver, ahí viene para acá. Ahí viene conmigo la desgraciada. El 2x1. Cuidado que va a caer de arriba. Uy. Cuidado, te da en el piso esa cosa también, ¿eh? Aquí quédate. No, ¿a dónde vas? Te fuiste a su zona. Uy, me llegó por donde no esperaba, brother. Uy, esto hasta parece como de Street Fighter. No sé por qué lo siento así. Sus ataques esos. Vale. Me reventó, bro. Eso, salva. Vientos, brother, vientos, está, vientos. La estoy reventando, brother. Reventala. La estoy reventando. Ahí viene hasta acá la mendiga. Dale con tu arma, que mejor que sigue, porque esa no llega hasta donde está ella, bro. Sí, me reventó. Ahorita te salvo. Bien. ¡Uy, resálvame! Olvídame. Olvídame, resálvame. Dios mío, señor, sálvame. Vamos. Esa mejor, bro, porque si no, la otra ni le estás dando. Tienes tu superpoder, ¿eh? Solo te aviso. Tienes tu super mega ultra power. Se desapareció. Uy, no. ¡Ah, siguiente transformación ya! ¡Asbestos! ¡Venga! Estamos en una... ¿qué se podría decir, pues? Es una obra de teatro. ¡Uy! Se te acabó tu teatrito, bro. Se me acabó. #, se te acabó tu fiesta. Eso, hay que reventarle entre los dos. Entre los dos se va, pero a otra obra. Se va a otra obra la mendiga. Ya se va, ahí va, en el teatrito. Segunda escena. Segunda escena, yo. Pero no nos han matado ni una, eso es buenísimo. Ahí te va mi super. Chin, me cayó la mamila. Ay, chin, me cayó la mamila. ¿Te cayó la mamila? Cuidado con la mamila de esta jefa. No, nos está reventando. ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Eso! ¡Sálvame de la muerte!
Dios mío, señor, sálvame. Eso, brother, eso, saca al Hulk que llevas dentro. No, por salvarte, bro, por salvarte. Eso lo hace un buen amigo. La decepción, la traición, amigo. Vamos, tienes tres vidas y yo dos. No me recuerdes esas cosas. Tú solo juega, bro. Juega. Play. Juega y diviértete. Cuidado con las mamilas. Cuidado con las mamilas, bro. Y con los carritos y con su paracachute y con su abanico. Cuidado con las mamilas, el parachute, su abanico, las ratas, todo. Todo da. Sí, uy, me reventó a los dos. Nos reventó a los dos. Vamos, mamilas. Mamilas, brother. El público está emocionado. El público está aplaudiendo, brother. Me pone más nervioso tu voz, brother, que... Vamos, brother. El enemigo. El público quiere. ¡Ya cállate! ¡Que me desesperas! Chin, me pone más nerviosa tu voz, brother, que el enemigo mismo. ¡Ay, güero, bro! Así te lo pongo, bro. ¡Ay, güero! ¡Ah, podemos destruir los carritos que van cayendo! No, sálvame de la muerte. No me dejes caer jamás. Olvídalo, me dejó morir, véanlo. Me dejó morir, saca. No, olvídalo. El poder no, mejor no, ni sirve, bro. Saca de onda, mejor concéntrate en pegarle. Olvida el poder, porque, ya ves, el, claro, ese confunde. Deberíamos de cambiar Vamos el poder. Vamos a cambiar el poder. Vamos a cambiar el poder. A los carritos arriba. Alguien tiene que... No, ya, sí, eso sí, bien, sí, te la rifaste, bro. Sacrificaste una vida tuya. Es como cuando en contra, tu amigo te quitaba una vida para resucitarse, ¿te acuerdas? Exacto. No se pueden matar a los carritos. Acabo de intentar... Ya, déjame ir, bro. No me quiero ir, señor, por favor. No te apegues. Let me go. ¡Haz tu poder invencible! ¡Tu poder invencible! Te salvé porque justo te caía la mamila. ¡Dale! ¡Dale, bro! ¡Dale a la! ¡Ay, ya! ¡Cállate! Ya no, ya se te acabó. Se acabó. Fue rápido esto. Cuidado con el bebé que tira las mamilas. Shut up, bro. No hablé. Vale, brother, no te le pegues. Yo sé que le quieres dar un abracito, pero... Pero cuidado, que sigue con los mismos movimientos, por lo que estoy viendo. Sigue con los mismos, solo que saca ahora hijos. Hijos ratas, los niños rata están llegando. ¡Chin! Los niños rata me mataron, brother. No me digas, ¿no estás? No me han matado los niños rata. Voy a ir por ti, bro. Voy a ir... ¡Hijo, lo intenté, brother! Lo intenté. Lo intenté. Buen compañero. Vale. Sí, se me acabó la invencibilidad. Uy, volada, ¿eh? Sí, dura poco, pero ya vi que destruye enemigos. O sea, puedes tocar a los... ¡Ay, si no los tocas, dura más! ¡Ya se va! Su tercer y último show, Meteoro. Su tercer y último show, ¿qué está haciendo? No sé qué haga ese Meteoro de Pegaso. Okay. Sale la estrellita marinera. Estrellita marinera, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Ese cuate! ¡Uy! No sé qué era, pero ese Dash es la neta de... ¡Ah, fue Dash, eh! Ah, es que ves, sale el letrero del aire y todo, ¿ves? Sale un letrerito ahí arriba, Meteoro. Meteoro de Pegaso. Lo revientas y se va. Oye, ¿pero no podrás pasar por abajo? No sé, bro, pero creo que este está más fácil que lo que estábamos haciendo. ¡Ya! ¡Se murió! Esto estaba más fácil que lo que hicimos. Falta una, ¿no? ¿Un cuarto show? Ay, no, brother. Un cuarto show no. En toda obra debe de haber tres espectáculos. La regué. Por esa rosita. Hay preludio, toma, acto 1, acto 2. ¡Ya se murió! Es que traemos armas nuevas, eso está haciendo la diferencia, sí, porque estábamos diferencia, ahorita platicando sí. De que cuando hicimos los primeros capítulos no traíamos nada más que el disparito y muchos comentaban... Y además no lo habíamos cambiado ni nada. No habíamos cambiado nada, las armas hacen la diferencia, así es, sin duda. Ya saben, lleven... No usen armas. No podemos usar ese color. Ok, pues se le acabó el teatrito. A la tipa, güey. Se le acabó el teatrito y rápido. Se le acabó rápido. 19 minutos nos llevó play. Esta escenario. De volada. De volón ping-pong. Era Sally, se llamaba. Sally. Sally Stage Play. Pues a Sally se le acabó, bro. Se le acabó tu Sally. Híjole, ¿estás listo para subirte al tren del hype? ¿Del mame? Sí, claro. Vámonos al tren del mame. Con
Checa el patrón. Patrón la goma. Pero eso será en el próximo episodio, así es que no te puedes perder la siguiente aventura de Cuphead y Mugman en el tren del mame. Y si te gustó el video, deja tu like, suscríbete abajo y activa la campanita. ¡Chao, bye! No te alcancé, bro. No me alcanzaste.